que esto es un defensa. Hay en Barcelona una especie como de conmoción porque dice que le habían hecho 4 faltas a Messi. Coño, en ese tiempo Benito hubiera hecho 40. No eso era un defensa y un hombre. Sí, pero él arriesgaba también. No, tuve... Y arriesgaba, que arriesgaba. Por eso las lesiones muchas veces no son del delantero, son del defensa. No, por supuesto. Yo también entré justo a jugar en primera división cuando se instauró la famosa ley de el último hombre hace falta a la calle. Y bueno, Paco lo sabe, muchas rojas han sido a lo mejor por hacer una instrucción, por una mano, por... Porque luego ha ido claro, perfeccionándose. Los árbitros sí, al principio en el momento roja. Había que ver una falta a borde del área, roja. La de Díaz Vega, que hablas antes de tu mujer en el taxi, la expulsión más rápida que yo he visto fue una expulsión absolutamente injusta que hoy no bueno, se daría. Y también se cuenta la de famoso Rafa Guerrero. Ya sin hacer nada ya se me... ¿Y qué te dijo este? ¿Llegaste a hablar alguna vez, no? Pero después, bueno, después me pide disculpas. ¿Pero dices Rafa o Mejuto? Ha cambiado a Rafa por Pablo Alfaro. Ahora van a Ibiza juntos. Sí, no, con Rafa hemos coincidido un homenaje de una peña zoologista del León con el gran Mancelino. Nos invitó a los dos, hice una amistad, me regaló 2 tarjetas amarillas, una roja dedicada. Yo creo que es un buen detalle, ¿no? Y la guardas con mucho cariño. La guardo con cariño. Sí, ¿no te la cobro? No, porque él, cuando pasó todo eso, recibió muchas amenazas, la gente por la calle le decía muchas cosas, y yo le llamé, y ese detalle, y que yo saliera a la prensa quitándole presión y eso, me lo agradeció y me dijo... Tuvo que hacerla permanente para que no lo reconociera. De todas formas, hoy mirando el número de tarjetas de Diogo, nos hemos encontrado con que los 2 jugadores con más tarjetas en una sola temporada de la historia del Real Zaragoza son Xavi Aguado y el otro, Santiago Aragón. O sea que son cosas increíbles. ¿Y Aragón? ¿Por qué lo muerto? Porque Santiago Aragón jugaba solo, cuando se llamaba doble pivote y todo eso. Jugaba solo en el centro del campo. O sea, hablando de ese momento histórico de Rafa Guerrero, ¿qué te parece si lo recordamos? ¡Oh, qué magnífico! ¡Penalti y expulsión! ¡Vaya, joder, Rafa! ¡Cago en mi madre! ¿Expulsión de quién? Es que Xavi Aguado, yo no recuerdo ni que viniera a decirme nada. O sea, fue a lo mejor el único o de los pocos que no, él no entendía porque efectivamente no había sido él. Pues después ya cuando tienes un poco de momento para ti, que apenas lo encuentras, te das cuenta efectivamente de que se te cae el mundo, ¿no? Que gracias a un error, a una confusión en un número y en una persona, he conocido a una persona, a un gran futbolista, por supuesto, pero yo creo que todavía mejor persona, como es Xavi Aguado, ¿no? Y le recuerdo con mucho cariño. Por supuesto. Creo que no te acercas porque es Jesús García San Juan el que te dice vete, que te va a expulsar. Sí, sí. No, como va a expulsar a mí, dice vete, que te va a expulsar. No, que además le decía, ¿cómo voy a ir del campo? Si el árbitro está ahí hablando, dice, vete del campo que te va a expulsar. Y yo, pues, yo no he hecho nada. Vale. Dice, no, pero como siempre te expulsan a ti. Claro, no, en descargo de Rafa, durante todo el córner, yo marcaba Couto en los córners, entonces durante todos los córners había habido de todo ahí, eso sí que es verdad, había habido codazos, bueno, lo típico, ¿no? Y yo creo que él, cuando vio a Couto en el suelo, dijo, Tate, te ha sido Aguado. Por acumulación. En descargo de Rafa, él te debe la fama y te debe algún copyright de los anuncios, etcétera. Hombre, no, en el cangú, no, me debe que tenga el récord empatado con Pablo Alfaro, me debe eso. Que si no tendría 17. De que no pudo jugar en Ibiza por culpa de Rafa Guerrero. Y García Aranda, aquella expulsión en Valladolid, cuando lo hiciste al línea. No, ese Pérez Burrul, el gran Pérez Burrul, el que expulsó a Ronaldinho. ¿Qué elemento? El de García Aranda fue el por hacerle así solo. Por hacerle así. Me hizo una entrada, fue contra el Español, me hizo una entrada por detrás uno y le pedí la amarilla. Ahí y vino me la enseñó a mí. Las imágenes de aquí. ¿Y era la segunda? Sí, la segunda, sí. Además... increíble. Y Brito Arceo, el gran hermano, me expulsó por el minuto 90, cuando no había la tablilla del descuento. En el reloj de la Romareda ponía 50, minuto 50. Y me giré y le dije, Brito... ¿Pero quién ganó? ¿Eh? Ganamos nosotros. Claro, si eso era típico de Brito. Brito te ayudaba a poner y en el último minuto echaba a uno del equipo que había ganado para que los otros dijeran, este Brito es un fenómeno, y con él ganamos. Pero lo hacía siempre. Él estaba en medio campo. Brito. Y le hacen así una señal. Entonces, claro, yo miré el reloj y digo, minuto 50, digo, Brito. Y nada, le hice así,
y vino como un poseso con no, la amarilla. No, fenómeno. La segunda. Betón, que la gente se dé cuenta de la barbaridad de Rojas que ha visto este hombre. No, un día... Porque la de Valladolid de Pérez Burrul... Es por hacerla así, le hace el Valladolid de Peternak, de todos aquellos, de Peña y tal. Eso era bueno, hace cuatro jugadas seguidas de fuera de juego, porque estos estaban jugando con la defensa muy adelantada, porque creo que estábamos ganando sí. 0-1, y le estaban dejando fuera de juego todo el tiempo. Y el Linier se come la bandera y no marca cuatro goles al Valladolid porque la salva Juanmi. Sí. Y a la quinta, que hacen un pase a la espalda de los centrales, llega Linier, ¡pah!, y levanta la bandera. Y entonces Xavi, que estaba negro porque en las cuatro anteriores no había levantado la bandera, le hace Xavi desde el medio campo, le hace a Linier. Y viene Pedro Burro, ¡buah!, roja. Y me decía, es que me están echando el público encima, no, dices. No. ¿Pero qué público encima? Si le estoy haciendo encima la reverencia. Yo te echo por cachondo. Yo prefiero que yo, Línea, prefiero que me digas, eres un mierda seca, que me entero, nos enteramos los dos, a que desde el centro del campo y a coro, todos muertos de risa, un día... le hagas así al pavo. Oye, a ver si aparece. Un día, moderador. Sí, es que me quiero defender. Un día prometo, tengo un canal privado, que no se puede hacer publicidad, un canal privado me hizo un reportaje con la expulsión número 18 y tengo, me parece son casi todas, y un día las mostraré aquí para que veáis... decir que es Playboy? Que son... que no hay Playboy. No, que son el 80%. De verdad, son por cierto, de estamos en el 97 de Canal Satélite. No, pero lo bueno que estamos hablando, fuera. Lo bueno que estamos hablando, Xavi, es que la mayoría de las tarjetas nos producen risas, son cómicas, ¿no? Sí, sí. Porque lesionar realmente con una chica más no lesionaba a nadie. El único es Joan, pobre. No, y tú te has lesionado arriesgando. Los defensas muchísimas veces se lesionan en esa jugada en la que van con buena intención al balón, es decir, sacar el balón. Como Benito. Y el delantero te deja el calco. O has arriesgado mucho en esa y una torsión. Hay muchas rodillas. Y hace muy pocas faltas, porque siempre, como he dicho antes en la definición mía, no he sido a lo mejor ni rápido ni tenía buena técnica, pero siempre intentaba interpretar la jugada. Y, o sea, mi función siempre era adivinar e anticiparme, y por eso hacía muy pocas faltas. Hablábamos de malos momentos, veíamos todo esto de penalti y expulsión y toda esta historia. También ha habido grandes momentos, Xavi. Muy buenos y grandes momentos. Lights go down, it's dark, the jungle is your head, can't rule your heart, a feeling so much stronger than I thought, your eyes are widened, though your soul, it can't be bought, your mind can wander. Dripping sky on ink with gold. They twinkle as the boys play rock and roll. They know that they can't dance. At least they know I can stand the feats. Masking for the check. Girl with crimson nails is Jesus round her neck. Swing into the music. Swing into the music. ¿Es el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza? Seguro. Lo que se vivió aquella noche, tarde-noche en el balcón el día del siguiente a la Recopa fue inolvidable, ¿no? Yo creo que ocupar toda la Plaza del Pilar con gente... Bueno, ya desde el aeropuerto, me acuerdo, desde el aeropuerto de Zaragoza... Iríais viendo por la calle Alfonso como... La calle Alfonso estaba bloqueada, o sea, cuando era todavía... no era peatonal como ahora... Y no se podía pasar, el autobús tuvo que parar y, bueno, yo creo que había uno... Y claro, que se siente el primer sonido cuando se abren las puertas del autobús y vosotros accedéis. Una sensación de que estás ahí arriba y dices, pues puedes parecer que has hecho algo por Aragón, ¿no? Porque estaba toda la ciudad, o sea, gente mayor, gente... El gol excitó a toda España. El primer
Que la gente se quedó, fue una conmoción nacional, yo creo, te digo de broma, ¿eh? El primer impacto lo tuvimos, Xavi, yo creo que al salir, en el momento que se abren las puertas del aeropuerto, ¿no? Salimos y claro, esperábamos un recibimiento, ¿no? Pero no tanto, claro. Aquella marea, ¿no? De gente de... Oye, llorando. Acuérdate que desde que iba al aeropuerto, íbamos por Garrapinillos, bajando a Zaragoza, o sea, eran motos, la gente, me acuerdo todos los balcones llenos, gente mayor, niños, o sea, gente que a lo mejor no le gustaba el fútbol, pero fuimos conscientes fue un fenómeno social. Ahí fuimos conscientes porque en país realmente no lo pudimos vivir, ¿no? Sí, porque claro. Ahí no había nada preparado y realmente no pudimos ¿Cuánto disfrutar. ¿Cuánto vale esa alegría? ¿Qué medida tiene? Los políticos que a veces no entienden estos fenómenos. Ninguna, no se puede medir. ¿Cuánto vale esa alegría? Nada, y este que estaba ahí encima. Para eso... Encima, incluso en el sentido físico de la expresión, ¿no? Viéndolo desde arriba. Dice Capa que el que no ha sentido la tristeza del fútbol no sabe lo que es la tristeza. Pero es que es verdad. Es una exageración real. Y la alegría del fútbol es incomparable. Oye, a cualquier... Me acuerdo la semana siguiente a la Recopa de estar en el balcón. Fui a una revisión de examen de la Facultad de Empresariales. Y el profesor de Derecho... Y la verdad, ¿eh? El profesor me ha dicho, me dijo... ¡No te examines! ¡Ostras! Usted es abogado. Dice, usted sí que ha hecho algo por Aragón. Digo, pero tampoco tanto. Sí. Usted ha hecho algo por Aragón. ¿Era Eduardo Valdés? Te voy a poner. ¿Te puso un 7 o qué te puso? ¿Qué te puso, hijo mío? ¿Eh? ¿Qué te puso? Un 7. O sea, probé. Hemos justillo, escuchado, en fin, ¿no? Hemos escuchado... Todo, mucho guitarreo. Lo que nos gusta. Hemos escuchado a Nayin, hemos escuchado a Víctor, hemos escuchado a mucha gente contar la vivencia del gol de Nayin. Yo no sé si alguna vez has contado tú en qué lugar del campo estabas, cómo viste volar ese balón. Yo era el que estaba más cerca de Nayin. Estaba detrás de él. Porque cuando saca Cedrún, la pelea a Gustavo Poyet y le cae a Nayin, yo estaba detrás de él por si... O sea, digamos que tú ves el balón delante de ti. Él le dijo, chuta, soy yo. La mitad del gol es tuyo, claro. Chuta. No, yo le dije, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Y bueno, o sea, en principio no te lo puedes creer, ¿no? Pero rápidamente reaccionas y la primera reacción que tuve es, porque no había todavía, el marcador no funcionaba, el reloj, el cronómetro, claro, no sabía qué minuto era. Lo primero fue aprovechar mi inglés de Cuenca y ir al cuarto árbitro a ver cuánto faltaba para el final del partido. Cuando me dijo finish, dijo, uff, menos mal. Digo, ahora con los ingleses... Hombre, 5 minutos más con los ingleses, que todos eran así, digo, menos mal que... No, de la manera de Chaga, Sevilla, Xavi, lo y el inglés también comenta el de Jordi Ferrón. Así en la pretemporada, ¿no? Me dijo, the ball is stone, decía. El balón es una piedra. El balón es una piedra, decía. The ball is stone, decía, the ball is stone. Y el árbitro no lo entendía. Y lo de la Copa de Sevilla... Ah, fantástico, ¿eh? Fantástico. Yo creo que ese día hay partidos y partidos, ¿no? Y ese día te sale todo, el equipo no es favorito, el Celta es un rival que había estado a punto de pelear la Liga. ¡Mostro hoy! Mostro, bueno, estaba... Había un gol prometido en el hotel aquel que estábamos en el camino de Huelva. No, ya. Alguien sabía que iba a marcar un gol. Claro, es que la final ya había dicho que me debía la final, ¿no? Porque antes del gol de Nayin, 20 minutos antes... Tú tiras al palo. Tiro al palo, bueno, la toca Simán. Le rebota al poste, le vuelve a él y casi se vuelve a meter otra vez. Y dije, qué pena, ¿no? Pero bueno, luego viendo el gol de Nayin, digo, prefiero no haber metido el gol que lo haya metido Nayin. Ahí está ese gol, qué golazo. Yo creo que ese es uno de los mejores goles que yo he podido ver en una final, seguro. Para mí, el que, desde luego, uno de los que más significado ha tenido y él sabe por qué. Y yo creo que es probablemente el mejor partido que yo le he visto a Xavi Aguado, que siempre tenía una condición muy curiosa, que es jugar de forma extraordinaria las finales, ¿no? Todas las finales que ha jugado. Pero yo creo que ese partido, para mí, y lo escribí así con todo el corazón, fue el partido que transformó a Xavi Aguado de un jugador del Real Zaragoza, histórico por muchas circunstancias, en un mito del Real Zaragoza, ¿no? Y eso... Sí, además, lo dice bien Mario, es el momento que recoge la imagen, ¿no? Refleja, yo creo, que la cumbre, ¿no? La cumbre de un jugador, como no sonríe casi ni gesticula, y es el momento, como dice Mario, en el que yo creo que se hace leyenda, ¿no? Ya era un estado de jugador, un futbolista sobrio y había dado muchos minutos de gloria a Zaragoza, pero yo creo que en ese gol, ¿no, Mario? Vemos un icono, o sea, yo la sensación que tengo es la visión de un icono. Bueno, los grandes momentos de Xavi Aguado, que hemos vivido también aquí en la lista de debates. Ahora os voy a pedir, chicos, que abandonéis el plato. Venga, larguémonos. Porque vamos a poner unas imágenes muy comprometidas. Para así que, por favor, sí. Te queremos mucho. Adiós. Dale prisa, por favor.